Otra de las dependencias que se suma a las promociones del Buen Fin es el organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Morelia. Con el 80% en multas y recargos, explicó el director de la paramunicipal, Osvaldo Rodríguez Gutiérrez. Asimismo, se condonará el pago a los usuarios que tengan aplicación de corte o reconexión del servicio de agua potable. Tenemos en concreto para el tema de multas, recargos y demás para todos los usuarios que por alguna razón no pudieron cumplir con sus pagos de derechos de uso de agua, el 80% de descuento en multas y recargos y además que no tenga un costo el tema de las implicaciones de corte, reconexiones y demás. Por otro lado, también tenemos usuarios que en alguna medida necesitan pues dejar de usar el servicio del organismo y eso tiene normalmente un costo. En esta ocasión nos autorizaron que todos los usuarios que tengan la necesidad de suspender el servicio no se les cobre este costo, solamente deban de asistir con nosotros a las oficinas del organismo. Y por otro lado, también la posibilidad de hacer algún convenio a 12 meses de los usuarios cuyo adeudo es muy grande y normalmente el organismo les hace esos convenios con un 30 o 40% de pago inicial y lo demás diferido a 12 meses. En esta ocasión tenemos la posibilidad de hacerlo solamente con un 20% de pago inicial y lo demás diferido a 12 meses. De acuerdo al director de Loapas, el organismo tiene una cartera vencida de 30.000 usuarios y se prevé que alcancen a recaudar los 30 millones de pesos. Otra de las ofertas que tiene Loapas para los morosos con mayor rezago es dividir los pagos en 12 mensualidades sin intereses, con un 20% del pago del adeudo saldado. Entonces, tenemos otros usuarios que tengan ya adeudos mucho más anteriores y en ese caso lo que nosotros les pedimos es que pudieran pues presentarse en forma directa en nuestras áreas de atención al público, en las diferentes oficinas, en la central y en las otras que tenemos también en Manantiales y en Felipe Carrillo Puerto o en el Pozo Oro, para darles también una atención personalizada y hacer ya un planteamiento directo con los usuarios que tengan más de 4 años que tengan adeudos con nosotros. Estas son las posibilidades que tenemos en este momento y estará disponible durante todo el mes de noviembre. Estamos pensando que vamos a tener una participación importante de los usuarios que, como ya bien decía el presidente, que no es, muchos no es que no quieran pagar, más bien es que no han podido. Nosotros estamos esperando recaudar del orden de entre 20 y 30 millones de todos estos usuarios que se han venido rezagando en lo que resta del mes. Registrados morosos del orden de 30.000 usuarios. En este periodo, el año pasado, nosotros atendimos casi del orden de 10.000 usuarios, entonces esperamos que tengamos esa cifra aproximada de lo que fue el año pasado. Por último, agregó que también quien tenga la necesidad de suspender el servicio de agua potable lo podrá hacer sin ningún costo, pues comúnmente esta acción sí implica un gasto para el usuario. Con imágenes de Víctor Mier, informó para Noti 13 a Mayrani Gutiérrez.